Buenas tardes, buenas noches desde el Centro Cultural de España en Chile, desde donde presentamos un año más una nueva edición de Armarios Abiertos. Son ya 4 años que cumple esta iniciativa en la que año tras año, desde la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española, con el apoyo de la Academia de España en Roma, organizamos una programación conjunta virtual en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, con una programación especial formada por conversatorios, por ciclos de cine y por talleres, ¿no? Para todos los que nos seguisteis en las ediciones pasadas, creo que los encuentros y actividades que hicimos fueron muy estimulantes y muy enriquecedoras, ¿no? Y este año no será una excepción, por lo que esperamos que nos acompañéis en esta actividad y en las actividades que tenemos programadas en los próximos meses, ¿no? Y bueno, a continuación, Eloisa Baello, jefa del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la ECI, desde España, nos presenta un vídeo que explica más detalladamente Armarios Abiertos en esta cuarta edición. Así que adelante, vídeo. Ya, acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos seguís ahí desde la Red de Centros Culturales de España, desde la ECID. Este 28 de junio, la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española quiere reafirmar su compromiso y trabajo con la comunidad LGTBIQ+ y presentamos la cuarta edición de Armarios Abiertos, un proyecto realizado en red entre todos los centros culturales, también con el Centro Niemeyer y con la Academia de España en Roma. Este año, el programa arranca en el marco del Día Internacional del Orgullo y, al igual que en la edición anterior, se extenderá a lo largo de varios meses como muestra de la voluntad de la red para consolidar su compromiso con el colectivo LGTBIQ+. La cuarta edición de Armarios Abiertos propone una serie de actividades que incluyen conversatorios, talleres, un ciclo de cine, el repositorio de una de las sesiones plenarias del sexto encuentro de liderazgos políticos LGTBI de las Américas y el Caribe, y una publicación a cargo de la editorial Dos Bigotes, editorial especializada en temática LGTBIQ+, en feminismo y en género. Como Cooperación Española, reiteramos nuestro compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 y, por tanto, con la construcción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que respeten los derechos y promuevan la participación de todas las personas, independientemente de su sexo u orientación sexual, independientemente de su identidad o expresión de género. Los casi 20 centros que integran la Red de Centros Culturales quieren erigirse como altavoces y espacios para la reivindicación y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, manteniendo una especial cercanía y colaboración con las organizaciones afines y apoyándolas en la visibilización de sus avances y logros. Por este motivo, este año nos alegramos enormemente de colaborar con el sexto encuentro de liderazgos políticos LGTBI de las Américas y el Caribe, un espacio donde líderes destacados de la comunidad LGTBIQ+ comparten ideas, intercambian mejores prácticas y continúan sentando bases para avanzar en la igualdad de sus derechos en sus países de origen. Por ello, un año más, incidimos en nuestro compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género y el respeto a la diversidad cultural. Aún queda un largo camino por recorrer, pero nos gustaría continuar construyendo puentes por los que puedan transitar quienes se han visto históricamente discriminados por su identidad de género y orientación sexual. Bueno, y para dar inicio a esta sesión de Armarios Abiertos, contamos con unos invitados muy especiales, con Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez, dos periodistas que en 2014 se embarcaron en la creación de una editorial independiente, la editorial Dos Bigotes, que es una editorial especializada en temática LGBTIQ, feminismo y género. Y bueno, uno de los proyectos de este año de Armarios, que es el que nos convoca hoy, es precisamente con Dos Bigotes, ¿no? Una antología con talentos emergentes, con narradoras y narradores de la literatura LGBTIQ en español, con autores y autoras de la región, ¿no? Y bueno, hoy nos van a dar una pequeña pincelada de lo que va a ser este proyecto y, además de contar con la presencia de Alberto y de Gonzalo, de los editores de Dos Bigotes, se unen a esta mesa la escritora Flavia Company, de Argentina,
de España y del mundo, y el escritor mexicano Ángel Valenzuela, ¿no? Y recordaros que podéis seguir toda la información de Armarios Abiertos en la página web de cada centro cultural de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española. Y ya sin más palabras, os dejo con esta presentación. ¿Qué tal, Paula? Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Como ya ha dicho Paula, somos Alberto y Gonzalo, y tú eres de Dos Bigotes. Queremos, sobre todo y antes de nada, agradecer pues a la ECID, a la Red de Centros Culturales de Cooperación Española y al proyecto Armarios Abiertos por contar en esta edición con Dos Bigotes. Nos hace muy feliz formar parte de esto y colaborar con la edición de un libro en el que reunir a distintas voces de la literatura LGTBIQ+ en español. Millones de gracias también a Flavia y a Ángel, que son dos de las personas que van a participar en esta antología, por estar aquí presentes también. Conocemos a Ángel desde hace unos años, desde que fuimos en 2017 a México. También es autor de Dos Bigotes, de, bueno, pues ese viaje a Guadalajara surgió la publicación de una novela en 2018. Y con Flavia Compani no nos conocemos en persona, hemos hablado por mail en varias ocasiones, sobre todo en los últimos meses, porque ha prologado la novela de un autor argentino que hemos publicado recientemente en Dos Bigotes, así que es un placer y un honor estar hoy aquí. Antes de conversar con Ángel y con Flavia de este proyecto, os queremos contar un poco quiénes somos, qué es Dos Bigotes, cómo surgió y a qué nos dedicamos para contextualizar también esta obra, y luego ya conversamos sobre este libro con Flavia y con Ángel. Prometemos no enrollarnos demasiado porque al final nos hemos dado cuenta en estos años que tenemos tendencia cuando hablamos de la editorial a enrollarnos un poco, pero Son hoy, 9 años, entonces tenemos mucho que contar, pero no claro, lo vamos a pero hacer. vamos a intentar sintetizar, pero sí que nos parecía interesante contar un poco los inicios de esta editorial que, como ha dicho Paula, nació en 2014. Nació de un despido. Alberto y yo éramos periodistas y quizás todavía lo somos de corazón. Y en 2013 nos despidieron, en 2014 nos reinventamos y porque pensábamos que justo teníamos una oportunidad. Pocas veces en la vida se dan oportunidades de pues, nos quedamos los dos siendo pareja, nos quedamos los dos en la calle. Y aprovechamos al final el dinero del despido para poner en marcha un proyecto editorial en el que creíamos mucho porque pensábamos que sí que había un hueco para una editorial especializada en temática LGTBIQ+, que le diera un poco una vuelta. Queríamos coger esa especialización y darle una vuelta y buscar a aquellas autoras y autores que nos parecían pues más representativos. En Dos Bigotes publicamos libros de ficción, comenzamos además publicando sobre todo libros de ficción, después dimos el paso a la no ficción, comenzamos publicando relatos y novelas, luego avanzamos hacia otros géneros, hemos publicado teatro, hemos publicado poesía, hemos publicado novelas gráficas. Y ensayo, sobre todo también en los Mucho últimos años. ensayo, mucho ensayo también. Y un poco todos estos géneros, un poco los utilizamos partiendo de la creencia de que la literatura especializada en temática LGTBIQ+, pensamos que es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida para abordar otras muchas realidades. Nos sigue pareciendo muy importante, llevamos repitiendo lo mismo casi 9 años, la necesidad de que siga habiendo referentes. La necesidad de visibilizar la diversidad, además del colectivo. Y todo ello a nosotros nos interesaba hacerlo desde el ámbito de la literatura, que nos parecía que era una herramienta muy, muy útil para, pues un poco para reflejar esa realidad. Sí, justo. Luego también conversaremos con Ángel y Flavia también acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es también vuestra opinión sobre la capacidad que tienen los libros para derribar prejuicios, para ponernos en el lugar de otras personas, para acercarnos a realidades que en principio nos suelen resultar ajenas? Una de las labores
o una de las herramientas más potentes que tiene la literatura, pensamos que es justamente eso, ¿no? Empatizar con otras realidades a la vez que ofrecer referentes. Y siempre decimos que nosotros estamos especializados en temática, no en tipo de lectoras o lectores. Queremos que nuestras obras lleguen a cualquier persona que le guste leer, porque sí que pensamos que la literatura sirve para cambiar la sociedad y para salvar vidas. Puede ser muy naif como concepto, pero sí que somos fervientes creedores, creyentes de esto, porque realmente en momentos también complicados de la adolescencia, en nuestro caso, sí que los libros nos han ayudado a descubrirnos, a encontrarnos, a reflejarnos y a vivir historias que en principio pensábamos que solamente nos ocurrían a nosotras y a nosotros, ¿no? Entonces, estamos muy felices de haber creado esta editorial y de haber conseguido pues un grupo de lectoras y lectores que comparten lo que hacemos, que leen los libros que publicamos, que pensamos que se ha generado y se ha creado una comunidad alrededor de los libros de Dos Bigotes y estamos muy orgullosos y satisfechos del trabajo realizado en estos 9 años. Una de las patas más fundamentales de Dos Bigotes, justo desde que comenzamos a publicar en 2014, han sido las antologías. Hemos publicado varias antologías de relatos de escritoras y escritores de diferentes partes del mundo. Justo el primer libro que publicamos fue una antología de autoras y autores rusos contemporáneos, justo en un momento en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría promulgado las leyes contra la propaganda homosexual. Entonces nos interesaba conocer, pues, cómo afectaba este ambiente hostil, tanto social como político, en la escritura de autoras y autores gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, cómo esta realidad les afectaba y les influía en su literatura. Pensamos justo que las antologías son una foto fija y un reflejo perfecto de la situación, pues tanto social como política de determinadas partes del mundo. Entonces, justo creemos que con este proyecto vamos a conseguir abarcar pues distintas visiones, inquietudes, realidades, que puede ser muy, muy interesante. También, un poco viendo el título de la charla, que es una ventana, bueno, Armarios Abiertos y Dos Bigotes, una ventana a la literatura LGTBIQ+ en español, también me parece importante recalcar que en un momento en el que las fuerzas de ultraderecha cada vez están ganando más poder, en el que ciertos discursos de odio se están legitimando, me parece fundamental. Y nosotros vamos a estar ahí. Nosotros desde el principio de la editorial, desde que comenzamos con este proyecto a finales de 2013, desde que publicamos nuestro primer libro, creo que dejamos claro, como ha dicho Alberto, con El Armario de Acero, pero también con libros posteriores, que entendemos la literatura como una forma de activismo, que entendemos la cultura también como una forma de activismo. Y en este momento en el cual ciertos discursos encima o además ponen a tanto a las mujeres como al colectivo LGTBIQ+ un poco en la diana, ¿no? En la diana de las críticas, que nuestros derechos creo que se están viendo un poco cuestionados. Este proyecto nos parece muy, muy relevante, muy importante. Y pensamos que es nuestra manera, al final, o la manera que tenemos desde nuestro trabajo, desde nuestro día a día, pues antes hablábamos de la capacidad que tiene la literatura para ponerte en el lugar de otra persona, la capacidad que tienen los libros para derribar ciertos prejuicios, pues nosotros vamos a utilizar esta herramienta que tenemos justo para eso, ¿no? Porque pensamos que esos discursos hay que frenarlos y esos discursos hay que combatirlos con las herramientas que cada una, que cada uno, que cada una tenga entre manos. En nuestro caso, esta antología sí que la vamos a concebir como una herramienta en la cual, a través de la literatura de calidad, a través de la literatura, de la buena literatura, además de hacer una foto fija, como decíamos antes, se combatan también ciertos discursos, que nos parece importante.
Sí, eso es. Como comentábamos, hemos publicado El armario de acero sobre autoras y autores rusos. También publicamos Los deseos afines, que es una antología de diferentes autoras y autores de distintos países del continente africano. Mañana hablan de nosotros, que reúne autoras y autores de Cuba. Y bueno, pues este proyecto de armarios abiertos se viene a sumar a esta línea más activista de Dos Bigotes. Vamos, yo creo, ya a presentar a Flavia y Ángel. Tenemos sus biografías que os vamos a leer y ya, si queréis, conversamos entre los cuatro y ya también hablamos pues un poco Del de proyecto este y proyecto y de cómo se está gestando, ¿no? De algún modo. Pues venga, voy a empezar por Flavia, que tengo aquí su biografía. Flavia Compani nació en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1963 y ha desarrollado su obra tanto en español como en catalán. Es licenciada en filología hispánica, periodista, traductora y profesora de escritura creativa y conferenciante. Ha cultivado géneros como la novela, el relato, el ensayo, la poesía y también la literatura infantil. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, polaco, alemán y danés. Colabora en los diarios La Vanguardia y Ara y, según nos cuenta la Wikipedia, ya os dirá Flavia si es cierto o no, está considerada como una de las voces más inclasificables de la literatura actual. Escribe con los heterónimos de Haru, Andrea Mayo y Osamu y para Dos Bigotes ha escrito el prólogo de la novela de Sebastián Suñé, Bonita Luxemburgo, que hemos publicado este mismo año. Ángel Valenzuela nació en Ciudad Juárez, en México, en 1979, un gran año, que es también el mío, y es escritor y traductor. Estudió la licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la maestría en creación literaria en la Universidad de Texas en El Paso. Sus cuentos han sido antologados en varios libros, entre ellos Espejos y Realidades de Ciudad Juárez. Ha publicado en revistas de Estados Unidos como Río Grande Review y Revista de Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad de Texas y en revistas mexicanas, entre las que destacan La Peste, Tierra Adentro y Lubina. En 2018, como antes hemos comentado, publicó en Dos Bigotes una novela que nos gusta mucho, que se titula Hacia las luces del norte, que es una novela muy, muy especial y que además ha sido adaptada al teatro. Así Muchas que, gracias por estar sí, hoy con muchísimas nosotros. gracias, bienvenidos Flavia y Ángel. Me gustaría que comenzáramos esta conversación un poco hilando lo que hemos comentado antes de la literatura como activismo. No sé si desde pues, vuestro espacio también consideráis que la literatura puede ser una especie de activismo y nos gustaría que nos contarais con un poco más de detalle cómo ha influido. Pues, o como habéis integrado la temática LGTBIQ+ en vuestras creaciones y en vuestra trayectoria. ¿Quién quiere comenzar? Flavia, Flavia, Flavia. adelante. Bueno, yo para empezar quería dar las gracias por invitarme hoy a charlar con todos. Me parece hermoso el proyecto de armarios abiertos y también quería manifestar el orgullo que significa contar con una editorial como Dos Bigotes. Qué importante es sentir que hay una editorial, no una, pero esta sí también, quiero decir, no solamente una, afortunadamente, pero es una editorial importantísima en España que representa y supone un pulmón importantísimo para el colectivo, ¿no? O sea, para el colectivo no heteronormativo. Siempre digo que tendríamos que empezar a dejar de usar tantas letras y decir ellos y, no, y todos los demás, ¿no? ¿No? Vamos a terminar usando, porque ellos no quieren definirse, vamos a terminar usando todo el abecedario. La cuestión es que me parece, sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en la importancia que tiene la cultura y la literatura en la transmisión de una forma de vida y en la transmisión del respeto que merece toda forma de vida, por supuesto, ¿no? En estos momentos también creo, como decíais, que es importantísimo mantenernos, sostenernos y seguir defendiendo la libertad de pensamiento y de opción, ¿no? De vida y de amor. Estamos en unos momentos muy delicados. Creo que ahora más que nunca es necesario
este tipo de intervenciones desde la cultura, desde la educación, desde la literatura, como por ejemplo esta iniciativa que está tomando forma en estos momentos con Armarios Abiertos. Desde mi punto de vista, la vida, digamos, de la homosexualidad o la representación de la homosexualidad en la literatura ha estado presente, yo diría que en todos mis libros, son más de 40, no sé, como 45, en todos, porque es inevitable. Una vez me preguntaron, mi familia, ya saben cómo son las familias, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿por qué en todos tus libros tiene que salir gente homosexual? Y la respuesta, por supuesto, fue porque es lo que hay. La vida es eso. Sería restarle mucho a la vida tener que hablar solamente de personas heterosexuales, que además ya están representadas, ¿no? Nosotras nos hemos pasado la vida viendo películas de amor heterosexuales, en fin. Entonces me parece importantísimo que se haga con la naturalidad, en el sentido de que en mi caso no ha habido un tratamiento especial de ese tema, sino que lo he incluido de la forma más natural posible en toda su integridad, ¿no? No ha habido jamás un tratamiento en ese sentido especial, como si fuera, ¿no? Respecto de lo que decían antes, que me parece muy importante, sobre la empatía que se puede crear o sobre el respeto que pueden hacer gracias a la literatura, yo diría que sí, está ahí, si bien es verdad que las personas que leen este tipo de literaturas, es decir, ampliamente todas las literaturas, ya tienen en sí la capacidad sensible de comprender que hay muchos mundos y no son solo el de ellos, ¿no? Pero sí he visto y he recibido numerosísimas cartas, una cosa impresionante, de muchas personas que gracias a lo que han leído se han atrevido, que gracias a lo que han leído han sorteado esa soledad tan tremenda, ¿no? Que existe, como decíais antes vosotros, ¿no? Respecto de esa cuestión de soy solo yo y no tengo nadie más. Es decir, que el colectivo empieza en la lectura, en la identidad, y me parece muy importante que exista esta literatura en la que no se niega una parte de la sociedad, básicamente. O sea, no es que una se pone a escribir sobre ese tema, es que naturalmente escribe sobre ese tema, ¿no? Y en ese sentido pienso que es muy importante para que las personas consigan dejar de sentir miedo, consigan sentirse acompañadas y de alguna forma también creo que se puede empezar a luchar, o se ha empezado a luchar y se sigue, contra las microhomofobias, que hay muchas también, ¿no? Se habla de los micromachismos, pero también hay muchas microhomofobias que son aparentemente poco importantes y sin embargo son un mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, eso sería para empezar. Después seguimos. Muchas gracias, Flavia. A vosotros. Ángel, ¿qué nos tienes que contar a este respecto? Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Flavia. De hecho, mi propio acercamiento a la literatura no heteronormativa, me gustó el término que utilizó Flavia y pienso adoptarlo. Mi acercamiento fue personal antes que profesional, justamente buscando esa representación, verme reflejado en esas páginas. Porque, bueno, creo que hemos logrado avanzar bastante en temas de derechos y de representación, que, bueno, es cierto que no podemos bajar la guardia, tenemos que estar siempre al pie del cañón, porque luego, como hemos visto, resurgen las ultraderechas, las personas antiderechos y tal. Pero sí, como decía, es cierto que hay ahora más representación, pero yo crecí en una época en la que no la había y era necesario para mí verme, encontrarme, sentir que tenía un lugar en este mundo, porque me sentía completamente aislado. Y como decían ustedes, pues pensamos luego que solo esto, es que esto solo nos sucede a nosotros, ¿no? Y pues la verdad es que no lo estamos.
Y creo que ya en el sentido profesional, mi acercamiento ya hacia, ya como profesional en, a estas literaturas, creo que he tratado de hacerlo de una manera consciente, de utilizarlo como una herramienta, porque, bueno, lo hemos visto que la literatura siempre está, ha tenido este papel de cambio social, ¿no? Lo vemos con las novelas fundacionales en Latinoamérica, siempre la novela ha sido una herramienta para ir moldeando la idea del país, en ese momento incluso del perfil ideal del ciudadano. Entonces, ¿por qué no utilizarla nosotros también, ¿no? Como herramienta para no solo mostrar nuestras realidades, sino para aportar y lograr cambiar un poco también el panorama? Sí, bueno, contar un poco en general que tanto Ángel como Flavia son una autora y un autor que van a estar presentes en esta antología que la idea es presentarla en la FIL de Guadalajara, en la FIL de Guadalajara de 2024. Ahora estamos en una fase inicial del proyecto, pero sí que nos parecía importante pues, este acto de presentación. Alberto y yo vamos a empezar con pues la labor quizás más bonita y nos parece más apasionante del trabajo editorial, que es la búsqueda y la selección de autoras y de autores y de textos que queremos que formen parte de la antología, también con la ayuda de las casas de la cultura en los diferentes países de Iberoamérica y también de Guinea Ecuatorial, es decir, de aquellos países en los que se habla español. Nuestra idea también eso es poder dar cabida al mayor número de voces, la mayor diversidad de voces posible. Y ahora mismo pues, estamos empezando un poco el proyecto que nos hace mucha ilusión porque además pensamos eso, la idea que hablábamos antes nos gusta, igual eso viene un poco desde el principio de la editorial, pensamos que viniendo del mundo del periodismo en el cual, y esto lo hemos contado bastantes veces, en el cual los hechos son noticia y luego desaparecen del radar, se quedan por ahí, nos parece que la literatura es perfecta para fijar las realidades y en este caso pues queremos acercarnos a esas realidades diferentes de diferentes países de Iberoamérica y Guinea Ecuatorial. También igual, bueno, Brasil también, aunque no creemos que igual también es un país que es importante que esté en la antología, acercarnos a esas realidades a través del relato de ficción, que nos parece además que es un género que tiene una gran, gran tradición en Iberoamérica y que sí que sabemos, ya intuimos que vamos a encontrar grandes, grandes hallazgos. Sí, justo os queríamos preguntar, Flavia y Ángel, si creéis, desde vuestra experiencia, que se puede hablar de una literatura especializada en temática no heteronormativa, disidente, que está más en los márgenes, tanto en Argentina como en México. ¿Sí que creéis que hay una tradición o que sí que ahora se está creando pues cierta literatura que abordan estos temas de una forma más mayoritaria? Bueno, respetando el orden de antes y para ir contestando, ¿no? Yo sinceramente no hablaría de una literatura específica. Siempre me ha parecido que reunir a las personas en un corral es una mala idea, ¿no? De la misma forma que cuando se habla de la literatura de mujer, ¿no? Me niego, pero no por nada, sino porque creo que la literatura es literatura. Chao, ¿no? ¿Es buena? O es mala. Si es mala, no es literatura, es otra cosa, es un negocio, son páginas escritas, árboles perdidos, tal vez. Pero entonces lo que sí es cierto es que, así como por ejemplo, hace muchísimos años, cuando yo estaba buscando literatura que hablara, ¿no? de personas que sentían como yo, era muy difícil encontrarla. Hoy por hoy, afortunadamente, y debido a la lucha política, social, educativa que se ha llevado a cabo y que se sigue llevando a cabo, porque como decía Ángel, no se puede bajar la guardia, al contrario, creo que hay que renovarla. Ahora ciertamente se pueden encontrar títulos, muchísimos más autores y autoras,
que escriben desde ahí, desde su lugar verdadero, y que no sienten la necesidad de disfrazar a sus personajes de otra cosa. Yo recuerdo que cuando se publicó en el año 1997, me parece, sí, una novela que se titula Dame Placer, que es una novela de pasión entre dos mujeres, que además estuvo a punto de ganar el, creo, finalista del Rómulo Gallegos. Qué desgracia que no lo ganara, no por mí, sino por eso, ¿no? O sea, qué bueno habría sido para nosotros todos que fuera reconocida una novela de ese estilo, ¿no? Muchísimas personas, incluidas, por supuesto, mi familia y editores, me decían, pero ¿por qué no haces que esa historia de pasión sea entre un hombre y una mujer, si total? Y yo decía, no, es que esa historia de pasión no es entre un hombre y una mujer, es esta que estoy escribiendo y es entre dos mujeres. Pero fue una lucha, fue una lucha. Yo creo que hoy por hoy ninguna editora, editora, las familias creo que sí todavía, pero ninguna editora, editora se pondría a decir, ah, tontería. Pero esa cosa de que la universalidad del amor es solo heterosexual ha existido durante muchos años y pienso que afortunadamente y en gran parte, pero no en todos lados, por supuesto, está terminando. No olvidemos que en muchísimos países todavía hay pena de muerte o de encarcelamiento para las personas no heteronormativas, ¿no? Entonces, imagínate para la literatura, más que prohibida, ¿no? Por lo tanto, yo no hablaría de una literatura de género, ¿no? Sino que hablaría de que hay muchísimos autores y autoras homosexuales, o no, inclusive, ¿no? Que se atreven a incluir en sus obras de ficción o de ensayo temas que tienen que ver con lo no heteronormativo y que cada vez ciertamente interesa a más personas, porque la variedad, la diversidad está en el mundo y empieza a interesarle a más personas que antes, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con la pérdida del miedo. Hay muchísimas personas que se dieron cuenta de que no hay por qué tener miedo de la diferencia. Muchísimas personas, quiero decir unas cuantas, desde luego muy lejos de la mayoría, en mi opinión. ¿Cómo lo Ángel, ves? desde México, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que siempre ha existido una tradición literaria en México en novelas no heteronormativas. Pero sí es verdad que he visto que se ha abierto un poco más el panorama. Bueno, hay una tradición que estamos hablando de estos libros canónicos como, no sé, se me ocurre El vampiro de la colonia Roma, que por decir uno de los más populares, pero incluso los hay más anteriores a ese, ¿no? Entonces creo que sí, pero estaba un poco dispersa y creo que recientemente he visto, pues no podría decir un boom, pero sí mayor apertura, mayor oferta, con la aparición también de librerías especializadas que hacen una gran labor para difundir estas literaturas. Creo que sí se podría decir que hay más visibilidad. Y también gracias al trabajo de estos autores y autoras que han contribuido también a que cada vez se tenga menos esta idea de las representaciones no heteronormativas en la literatura como un subgénero, ¿no? Porque también esto creo que es un lastre que ha cargado y que a muchos autores les ha impedido escribir estas novelas porque se les pone esta etiqueta como si fuera una... Eso, un subgénero, una literatura menor, cuando la verdad es que hay grandes obras que exploran estas relaciones y lo que he visto también ahora es en la literatura, digamos, más mainstream, es también estas novelas donde se insertan estos personajes de manera más casual, no es una literatura, digamos, ¿cómo decirlo? Que se suscriba como a un subgénero. Son literaturas más universales que simplemente tienen personajes diversos, ¿no? Eso me parece estupendo. Sí, me ha parecido muy importante una cosa que has dicho, Flavia, que al final, y es algo que también estamos, Alberto y yo, muy, muy de acuerdo, que lo que importa es escribir desde el lugar verdadero, ¿no? Me refiero a todo lo demás,
A nosotros como editores no nos interesa, es decir, lo que buscamos son voces y eso creo que es fácil de reconocer, que escriban desde la verdad y que transmitan a través de la literatura esa verdad. Y eso solo lo hace la buena literatura, el resto es otra cosa, pero cuando hablábamos antes de, pues, y es que también repetimos mucho ese discurso de la buena literatura es aquella que te llega, que te emociona, y evidentemente es más allá de la identidad o de la orientación de los personajes. Pero así como nosotros llevamos toda nuestra vida viendo películas y leyendo libros protagonizados por personajes heterosexuales, queremos que sea también al revés. Es decir, y nosotros estamos especializados, como decía Alberto al principio, en temática, pero no en lectoras y en lectores. Eso tiene que ser también a la inversa. Es decir, vale, yo me he emocionado con estas historias, pero yo también quiero que tú te emociones con las historias que nos suceden, ¿no? Y a veces sí que nos preguntamos, Alberto y yo, y quizás podríamos hablar de ello, si las historias especializadas, protagonizadas por personajes que pertenecen a este colectivo al final tan diverso, si al final existe una especie de como de techo de cristal y si todavía hay lectoras y lectores para los cuales pues que esté protagonizada por dos mujeres o por dos hombres o por una persona trans o por una persona bisexual, sigue siendo una barrera para acercarse a estas historias. ¿Pensáis que todavía existen esos prejuicios? Que yo creo que sí, que todavía existen. ¿Y qué podemos hacer para derribarlo por fin para siempre? Mira, yo creo que si no te conviertes en estandarte de algo, la universalidad está implícita. El problema es cuando tú mismo o misma te encasillas en un determinado nicho, ¿no? No hablo del asunto editorial todavía, después voy al asunto editorial, que es muy importante, sino como autor o como autora. Desde la experiencia personal, por ejemplo, hablé antes de Dame Placer, a mí me ha escrito todo tipo de personas, hombres, mujeres, heterosexuales, heteronormativos, no heteronormativos, en fin. Y diré más después con una novela muchísimo más reciente que firmé como Andrea Mayo, ya saben que yo ya no firmo como Flavia Company, la firmo como hombres heterónimos, no pseudónimos, que se titula La planta carnívora. Que es una relación de maltrato entre dos mujeres. Me han escrito muchísimas personas heteronormativas, hombres, mujeres también, y por supuesto no heteronormativas, ¿no? Quiero decir que tiene mucho que ver con el hecho de que no estamos, o yo nunca me encerré en nada, ni nunca me hice estandarte de nada, si bien es verdad que siempre hablé claramente desde el principio de absolutamente todo. Yo jamás he sido una autora que se oculte, ¿no? Al contrario, de hecho, como un poco de las primeras, ¿no? Y de, hola, ¿no? Pero como persona, no como escritora, yo como escritora jamás me encasillé y creo que había sido un terrible error. Entonces, la reivindicación constante de una sola línea, digamos, me parece que puede ser arriesgada en ese sentido para lo que ustedes están diciendo del nicho de lectores y lectoras de ese techo de cristal, ¿no? Creo que el gran paso es, ¿qué podemos hacer? ¿No? Era la pregunta un poco que hacías, ¿no? Yo creo que el gran paso es dejar de hablar de la especialización y sencillamente estar especializado, ¿no? Es decir, como por ejemplo, yo lo hacía como profesora de universidad, estaba participando en un máster de creación literaria, éramos 9 compañeros, bueno, 8 compañeros y yo, pero compañeros. Y en el resto de las asignaturas, los señores que impartían no habían puesto lecturas ninguna de mujeres. Ningún libro firmado por una mujer, ni uno. Ni uno. Y entonces yo puse todos de mujeres, o prácticamente todos de mujeres. Y entonces los alumnos se sorprendieron y dijeron, ah, pero vos pones mujeres. Digo, ay, no me di cuenta, ¿qué es lo que hacen ellos? No me di cuenta, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay una mesa redonda de mujeres, es, ¡ay, son todas mujeres! ¡Ah! ¿En serio? Es decir, que yo creo que lo que hay que quebrar es eso, justamente. Hay que quebrar esa manera de digamos, marginación propia de una misma,
haciendo todo el tiempo esa especie de aclaración, ¿no?, respecto de lo que una está haciendo. Estoy haciendo una mesa de mujeres. No, no estoy haciendo una mesa de mujeres, estoy haciendo una mesa. Chao, ¿no? Entonces, ustedes tienen una editorial maravillosa, de muy buena literatura, de títulos muy interesantes todo el tiempo, están haciendo una labor magnífica y creo que sería interesante también al mismo tiempo, porque la reivindicación existe igualmente, no estar, digamos, creando siempre ese estandarte de nosotros solo publicamos o porque sí, pero no hace falta decirlo, ya se lo van a encontrar, ¿no? Es un poco esa cosa de que sean los demás, las demás, quienes terminan comprendiendo qué tipo de trabajo hacemos, ¿no? No sé. Sí, además justo eso, Flavia, es que desde el principio de la editorial lo que teníamos claro, al final las etiquetas también te ponen, o me refiero, es el juego con la etiqueta es complicado porque lo que decimos, y estuvimos respondiendo durante muchos años por qué estamos especializados, por qué dando bla, 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 y al final fue como, mira, y es así como, porque sí, de verdad es como, ya está, sí, como, pues porque sí, porque es que creo que Sí. no, claro, y ya está, y eso desde ya hace ya bastantes años fue como, ya, hasta aquí hemos Porque llegado. Y razones, claro, claro. y al final es como lo que queremos es que nuestros libros hablen por sí mismos, y ya está, me refiero, es así, es como Claro. lo que, más allá de... Más allá de la etiqueta, yo creo que están Antes, los libros que son los que hablan por nosotros. disculpa, sí, antes ustedes se reían o comentaban como una cosa graciosa esa calificación que me dan en Wikipedia de inclasificable. Y un poco ese. Porque yo soy argentina, soy española, soy catalana, soy esto, soy lo otro. Vivo acá, vivo allá, doy la vuelta al mundo, después vuelvo, después voy, no sé dónde estoy. Yo siempre que agarro el celular, la gente me pregunta, ¿dónde estás? No, lo primero, no cómo estás, sino dónde estás. Entonces, yo creo que eso es realmente, ¿no? La capacidad de no necesitar estar constantemente definiéndonos, porque eso hace que nos arrinconen. Y no, no tenemos por qué arrinconarnos. No es una literatura menor, no es una literatura con un destinatario o destinataria concretes. No lo es. Y eso es importante, que ampliemos de esa forma, ¿no? Sin dejar la lucha, sin dejar el compromiso, porque al final es un compromiso, ¿no? Total. Este Ángel, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no se me ocurre algo específico que haya que hacer para romper este techo de cristal, más que simplemente estar, ¿no? Estar presente, estar vigentes, seguir trabajando, escribiendo, apostando por la normalización, que no se vea esto como somos los otros. Esta literatura que hacemos es literatura de los otros, sino que eso, ¿no? Como infiltrarnos poco a poco y que se vaya apostando por por la normalidad, perdón. Una de las cosas también que nos gustan de las antologías, también a ver cómo lo veis vosotros, es tanto, nos ha pasado sobre todo con Los Deseos Afines, que reúne autoras y autores de diferentes países del continente africano, como también en la antología autoras y autores cubanos, es que, bueno, al final toda esta especialización, entre comillas, es un punto de partida para abordar pues muchísimas otras historias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Los Deseos Afines, pues que sí que el nexo de unión era qué significa ser queer en África, era un poco el encargo que se le hizo la editorial, a los autores participantes, la editorial que lo publicó en inglés de forma original. Pues además de esta experiencia de cómo es ser queer en África, este libro pues al final se hacía eco de conflictos raciales, geográficos, bélicos, sociales, que determinan de algún modo una realidad muy compleja en el continente africano, ¿no? Es la especialización como punto de partida para desarrollar muchos otros temas que también sucede en la antología de autoras y autores cubanos, que sí que ofrece pues una mirada inconformista, provocadora a la realidad de la isla, que es una mezcolanza pues también de culturas, razas e ideologías, ¿no? También yo creo que una antología de este tipo, que va a reunir autoras y autores de diferentes
países con diferentes contextos, etcétera, sí que es una puerta abierta a conocer pues millones de historias diversas. ¿Qué opináis al respecto? ¿Cómo creéis que sí que una antología que reúna voces tan diferentes nos puede ayudar a comprender o analizar situaciones locales que también pueden ser también universales, claro? ¿Quieres empezar tú, Ángel? Bueno, empiezo. Pues me parece que siempre es importante porque eso, podemos, lo mencionabas tú, Alberto, cuando partimos, podemos partir de lo local, pero siempre terminamos hablando de lo universal, ¿no? Y siempre pensamos que, volviendo a lo que mencionábamos al principio, que estamos aislados, que solo esto nos pasa a nosotros, pero ver y entender otras realidades en otras partes del mundo, creo que abre mucho la conversación, abre el panorama y no sé, a mí me resulta sumamente interesante. Creo que políticamente también tiene muchísimo ahí, muchísima importancia, ¿no? O sea, ver simplemente lo que sucede en otras partes donde aún se siguen luchando por derechos, donde todavía hay censura, donde se silencian estas voces, creo que nos anima también como reitero lo que decía hace rato, ¿no? A seguir con la guardia arriba, no podemos quitarnos del pie de lucha, tenemos que estar siempre al pie del cañón. No sé qué piensas, Flavia. Sí, a mí el tema de las antologías, como comentabais antes, me parece importantísimo que todo lo que hacemos lo hagamos desde la verdad, ¿no? A mí esta antología, por ejemplo, me parece muy cierta, muy necesaria. Por otra parte, las antologías me parece que responden al esquema del abanico, en el sentido de que es una apertura, ¿no? Que si bien forma una sola pieza, está constituida por muchas pequeñas fragmentos que están unidos por la idea, por la voluntad, por el deseo de formar un solo aliento, ¿no? Un solo aire. Por otra parte, lo que comentabas también, que me parece muy interesante, es, claro, evidentemente que se habla de otras cosas sociales, económicas, educativas, bélicas, migratorias, etcétera, porque nadie es solamente queer, nadie es solamente no heteronormativo o heteronormativa, nadie es solamente una sola cosa, nadie es solamente eso todo el tiempo y nada más, porque todas las personas heteronormativas o no, formamos parte de una realidad que está continuamente en movimiento y que exige de nosotras para que un montón de visiones y de ideas que la plasmen, ¿no? Por lo tanto, todas estamos inscritas en un mundo del que formamos parte y al contarlo lo reflejamos según nuestra mirada, pero no solamente siendo no heteronormativas, que hay muchas más cosas, ¿no? Porque todas las personas comemos, respiramos, vamos, venimos, entonces, en fin, bueno, todas las personas comemos sería un deseo, pero en cualquier caso, las que escribimos sí, y las que leemos también, ¿no? Entonces, creo que eso es lo particular y en este caso me parece una antología necesaria y bella, me gusta mucho esta idea, ¿no? Por otra parte, de la idea esta de charlarnos, de conocernos, de sabernos, de comunicarnos y de crear esta especie de red, ¿no? Entre que nos va a servir a todas, ¿no? En esta extensión tan grande que tenemos en nuestro idioma, ¿no? Me parece que es muy bello. La verdad que estoy orgullosa y feliz de que me hayan invitado a participar de este proyecto. Sí, la verdad, estoy muy contenta. El orgullo es Y nuestro. además, Sí, perdón, perdón. solo por abonar algo que estaba diciendo Flavia.
Además, creo que es una oportunidad de mostrar también que esta literatura es interseccional, que nos atraviesan muchas problemáticas, que hay muchas aristas, pues, que explorar y que creo que tenemos el compromiso también de hacer una literatura diversa, no solo en cuanto a la identidad sexogenérica, ¿no? Que nuestra misma literatura sea diversa en el sentido de contar muchas cosas más allá de, no sé, la salida del armario y estos temas. Sí, justo. Y aparte, yo creo que más allá o de manera complementaria, yo no entiendo el contenido sin la forma y creo que es una oportunidad que vamos a tener de ver cómo se trabaja la palabra en diferentes formas del español, que son, me parece súper, súper interesante porque vamos a ver muchas diferencias entre las distintas literaturas que compartimos una lengua, pero evidentemente hay muchas variaciones que van a estar ahí plasmadas y justo esa riqueza del español me parece súper importante que la podamos ver, es decir, esa combinación del acercamiento de la temática al acercamiento formal me parece muy, muy, muy chula. Sí, pues también, mira, hablando también de esto, Sí. quería preguntaros a Flavia y Ángel, ya como personas que escribís, ¿cómo abordáis la forma de vuestros textos? Aparte del contenido, ¿cómo o qué importancia le dais a cómo contáis las cosas? Esa vuelta o ese retorcer la palabra o ese, bueno, un poco cómo es vuestro proceso creativo. Bueno, no hay en realidad ninguna literatura, para mí no hay ninguna literatura posible que divorcie esos dos elementos que estás mencionando, ¿no? Si bien, bueno, para ser lo más breve posible, voy a decir dos cosas de mi modo de trabajo. Por un lado, que yo termino los libros acá antes de escribirlos, o sea, los libros o lo que fuere, cualquier texto, que yo no escribo textos sueltos, que siempre escribo, digamos, libros, o sea, cuando escribo libros, escribo un cuento, sí, pero digo que incluso cuando escribo un libro de cuentos es una estructura completa, una idea alrededor de la cual trabajo, y esto me sirve para decirles la segunda idea, que es que yo siempre tengo una figura geométrica antes de escribir. Antes estaba diciendo lo del abanico, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estas ideas, abanico, esfera, cubo, rectángulo, prisma, rombo, pirámide, todo eso siempre, espiral, siempre lo tengo en la cabeza porque forma parte de la estructura y la estructura es también lo que estoy contando. Es decir, que, y por supuesto, no hablemos ya de hasta qué punto es importante el registro, el vocabulario y además que yo escribo en varias lenguas, porque escribo en argentino, pero también escribo, hoy me dio por hablar argentino nada más, pero también. Ahora voy a empezar a hablar español y vais a ver cómo ya no tendré nada que ver con lo que estáis pensando. Pero justamente, ¿no? Porque hablo español, me traduzco a mí misma cuando hablo en español, me traduzco a mí misma en argentino, después me traduzco a mí misma en catalán y cada una de los idiomas que utilizo me llevan a lugares distintos, a ideas distintas, a pensamientos distintos y a sonoridades distintas, porque para mí es muy importante la. Yo soy pianista y entonces, claro, también todo eso conforma. No, yo leo mucho en voz alta para saber si eso está o no está bien, ¿no? Sí. ¿Y A tú, Ángel, seguir. cómo trabajas los textos? Y también, Ángel, queremos también leer cosas nuevas tuyas, que lo sepas. Y bueno, vienen cosas próximamente. Ya llegará el momento de hacer los anuncios oficiales. De momento solo dejo la semilla ahí sembrada, ¿no? Pero vienen cosas próximamente. Y bueno, mi forma de trabajo, normalmente permito que la idea me germine aquí en la cabeza, ¿no? Le doy un par de vueltas. A veces surge una voz y trato de prestarle atención a esa voz. Normalmente es la que me dice por dónde ir, qué camino tomar, ¿no? La voz del narrador o de los personajes. Y ver a dónde me conduce esto. También es muy bonito a veces dejarse sorprender y ver hacia dónde le conduce esto. Es un proceso muy intuitivo, no siempre tengo claro o clara la estructura,
Algunas veces sí que empiezo trazando así como mis esquemas y pienso en la, no sé, cuántos capítulos quiero, divisiones, no sé, formas. Pero casi siempre eso lo dicta en la voz, con cómo empiezo a escribir un texto. Y lo voy descubriendo, ¿no? No sé, Pues puedo poner, por ejemplo, el caso de la novela Hacia las Luces del Norte que han publicado ustedes. Justo cuando inicié, pues es una primera persona, el narrador, y es muy confesional también. Entonces, empecé en tiempo real contando lo que estaba sucediendo, pero luego necesitaba dar contexto, ¿no? Entonces regresaba en los capítulos, iba alternando los capítulos en los que sucedía la historia y los iba alternando con el background, con toda la información que yo necesitaba para dar contexto. Y eso fue dictando la estructura de la novela, pero fue algo que descubrí a medida que lo escribía. Pues Nos dicen que nos estamos quedando sin tiempo. Es sí. una pena porque tenemos muchas más cosas por hablar. Yo también he ido aquí apuntando cosas y bueno, se nos quedan preguntas en el tintero, pero seguro que habrá más oportunidades de hablar. Yo casi, casi para cerrar, recomendándonos alguna lectura que os haya... Estaría genial alguna autora o autor de Argentina y alguna autora o autor de México que os haya impactado últimamente. Para ir cerrando. Yo estaba dándole vueltas a esta pregunta y solo se me ocurrían autores como ya muy consolidados, etcétera, pero de Argentina sí tengo muy presente a Camila Sosa. Me parece brillante y me parece una gran aportación a la literatura, todo lo que ella está haciendo en este momento. Yo la verdad que prefiero no dar nombres hoy porque Muy hay bien. muchas cosas a las que recomendaría y ahora mismo recomendar solo a una me daría mucha pena. Preferiría una conversación mucho más larga y poder decir unos cuantos nombres, Nos pero eso pasa igual a sí, nosotros nos, siempre. sí Cada vez que es. nos preguntan en alguna entrevista, además, decidme un libro, Sentimos la pregunta. siempre sí, es imposible de decidir. Así que, Flavia, Yo 100% creo que de acuerdo la contigo. Y última también, vez que de me todos modos, recomendé. también 100% de acuerdo con Ángel, con Camila Sí, Sosa, que nos encanta. que la última vez que a mí me hicieron esa pregunta me quedé totalmente en blanco y me parece, es que no sé qué decir, de verdad, no, así que perdonad igual por la encerrona. Sí, que muchísimas Baja. gracias, Flavia, Ángel, Sí. por esta charla. Como decía Gonzalo, Esto bueno, acaba de empezar. sí, hablaremos mucho más con vosotros, pero tendremos más oportunidades seguro y estamos también deseando descubrir vuestros textos para esta antología. Agradeceros enormemente que hayáis estado aquí como, bueno, pues en representación del resto de gente que va a participar en el libro. Millones de gracias también, pues eso, a ECID, a los centros de cultura de España y nada, que estamos deseando pues seguir leyéndos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.